Yo he venido por mi papá. Yo quería ver a mi papá. Yo lo extraño a mi papá. He venido a ver, no a trabajar en la chacra. Por algo yo he estudiado. He terminado mi instituto. No voy a estar trabajando en la chacra. Yo solo he venido a ver a mi papá porque lo extrañé. ¿Extrañas por favor? Mamá, ¿qué te pasa? Sí, ma, yo también voy a terminar mis estudios para ya empezar a aprender almuerzo a mi papá. ¿Cómo voy a estar yo trabajando en la chacra? Pero, ¿cómo puedo hacer que chacra? ¿Acaso ustedes hacen trabajar en la chacra ustedes? Ayudar a tu mamá trae comida a su papi, hablando eso, justo necesito plata, que me des plata. ¿Plata? Necesito comprar otras zapatillas, ya mi zapatilla está viejo. Oíla, hace un mes recién hemos comprado zapatillas nuevas. ¿Para qué? ¿Termina eso para comprar otra? Cuando termine, no, está viejo. Otro. Ay, por eso ni quiero venir. Ustedes no me entienden. Necesito mis... No me entienden nada. Mira cómo estoy andando. Todo viejo, mi pantalón, mi zapato. No me entienden. Ay, ¿cuál es el Dona Donato, ¿puedes hacerme un trabajito o no? Sí. ¿Puedes o no? Sí, ¿qué cosa? Allá arriba, mi chacra conoces, ¿no? Donde mi papá está trabajando. Sí, conozco. Ya ahorita mi papá acaba de almorzar y siempre se queda dormido y ahorita seguro ya está durmiendo ya. En el bolsillo de la camisa hay plata. Eso sacas y vienes. ¿Puedes o no puedes hacer eso? ¡Eso es facilito! Yo te lo hago al toque. Ya pues, ya. Anda pues. Ya seguro estará durmiendo, anda. ¿Cómo? Pero siempre va a haber recompensa. Claro, ya. Después arreglamos eso, ya. Pues primero tráeme el dinero. Ya. Ya pues. Puño chero sanera. Así no te unió. Mi cuchara es para puño ni. Ay, pájaro, domingo ya te. Guarda, me te prometí que te quedamos. Para la gran tibuna y para la gran tibuna. En cachacán, pero. ¿Cuál es que chay? Para cachaco, sí. ¿Y más? ¿Cuál es que cae? ¿La cara? Ah, ¿qué chico?
Vaya, ¿qué es lo que pero ya. Ja. ¿Cuál es mi churro, Gurwara? ¿Cuál es mi guapa de carpacho, Gurwara? Mamá, Gurwara, chica. Nunca, mamá, está en la chumo. Ay. Y ya. El satán cae, está grurótico, me quita un zapote de andarme para adelante, por donde se jane, quita y no tiene chame. El satán cae, está grurótico. Ahora sí, pobre, el satán. El chavo se ha hecho. Guarma, vale, que mala cuesta un pedazo. Mañana curó un mica. Mañana cuesta que quema mi cara. ¿Sin este? No, mire tú. Ah. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué cosa? Pa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Y tu hermano me robó? ¿Cómo va a ser eso? ¡Castígalo, papi! ¡Castígalo! ¿Lo has castigado? ¿Cómo va a ser esas cosas? Tienes que castigarlo, papá. ¿Castigaron esto? ¿Bajan conmigo? ¿Bajan? ¿Te caigo? ¿No te ocuparé aquí? Claro, papá. Eso está mal, pues. ¡Uy! Papá, por eso estoy feliz, pues. No te conté, me encontré esa plata a otro lado, abajo me he encontrado. Por eso estoy feliz. Por eso he venido feliz, pues. ¡Esta es mi plata! ¡Ni una panca, José Queja! Eso, yo me he encontrado en el suelo. ¡Mala, cusura, jame, que te roban! Capaz alguien te ha robado por eso, soltado. ¡Uy, ni una panca! ¡Ni una panca! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ojalá, papá, que se han peñado que ya han hecho! ¿O que no guardame tu magaroni? ¡Ya no guardame tu magaroni! Por su mal comportamiento de tu hijo. El culpable es papá, mamá. Si algún momento tu hijo es un gran profesional, va a ser gracias a ti. Si algún momento tu hijo es un ocioso que no quiere hacer nada,
es también tu culpa. Por favor, educa bien a tus hijos. ¿Chaynacho manacho jari? Chaynacho manacho jari. ¿Cómo puncho cama? Ya puncho cama, gracias.